La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por medio de la Dirección de Vinculación, Una Sociedad, han firmado este día carta de cooperación con la Coordinación de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación en Honduras, CIAR, con el objetivo de fortalecer las relaciones existentes con estos organismos en busca de la mejora y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y asegurar el derecho inclusivo en Honduras. En esa carta de cooperación se establece un mecanismo de acción interdisciplinaria que va a posibilitar un tratamiento más integral del tema, incluyendo lo que ya la universidad está haciendo y buscando nuevas avenidas de ampliación que nos posibiliten una inserción más profunda en el tema. El compromiso de la universidad se evidencia con todo el trabajo que durante muchos años han venido realizando profesores, investigadores, estudiantes en el tema desde las más diversas perspectivas. Pero el día de hoy, pues, se plantea ya un mecanismo de coordinación integral entre estos esfuerzos que han sido esfuerzos relativamente aislados para integrarlos en una sola estrategia universitaria. Para nosotros, pues, es un paso bien importante porque esto nos va a reforzar a todas las asociaciones e instituciones que tenemos a nivel nacional con esta carta que firmamos, porque de ahí nos van a proveer mucho recurso humano, especialistas, para que den apoyo a nuestras asociaciones, en la diversidad que hay en el sector discapacidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener psicólogos, trabajadores social, que nosotros como asociaciones pues no tenemos la capacidad de pagar en muchas instituciones, pero ahora con este convenio pues eso nos va a reforzar las instituciones. Esta firma se ha realizado en el marco del foro Avances, desafíos en atención y abordaje a la discapacidad en Honduras, en el cual Noé Méndez, representante de CIAR y Organización de Personas con Discapacidad y Familiares, Organifaz, reconoce el trabajo que la máxima casa de estudios realiza en el tema de discapacidad. Hoy se han resaltado muchos insumos, ¿verdad?, para todos aquellos sectores que estén involucrados en lo que es el desarrollo de darle una calidad de vida a todas aquellas personas con discapacidad que están centro y regionalmente, ¿verdad? Que no se quede nadie, ojalá que así sea, que no se quede nadie solamente como espectador, sino este foro yo lo sentí y lo siento y me voy con esa emotividad de que ha sido de una manera inclusiva, ¿verdad? De participación y de mucha información sobre todo, para lo que hoy la universidad nos informó. Eso es un avance excelentísimo. Ya la incorporación de la universidad a este sector, vamos a dar grandes avances porque ya la universidad con sus investigaciones científicas, ¿verdad?, llevados al método a comprobación, no podemos negar, ¿verdad?, de que y evadir esta situación. Si ya los evadimos es porque ya no tenemos voluntad en querer hacer algo por este sector. De igual forma, solicita el gobierno el cumplir las leyes que defienden las estrategias para mejorar la vida de personas con discapacidad. Cumplir y hacer que se cumpla lo que es la política pública, la Ley de Equidad y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y lo que está estipulado en la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad internacionalmente. Son tres insumos que tiene el Estado para poder ejercer estas estrategias para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Y esto que se incorpora un cuarto, que es la estrategia de intervención, de mejoramiento del entorno de la persona con discapacidad. O sea, estamos llenos de muchos estudios científicos. ¿Qué es lo que está pasando? Es mi pregunta. ¿Dónde está esa barrera de que ha impedido, ¿verdad?, de que esto se desarrolle de una mejor manera? ¿Por qué le tocamos las puertas al gobierno? No es que tiene la varita mágica para solucionarlos todo, pero sí tiene la estructura para poder mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Dania Kirkonen, UTV.